Quirón Salud es un hospital dedicado a la sanidad privada. Damos atención a pacientes tanto que vienen a través de aseguradoras como de forma privada. La atención que damos es en consultas externas, de ahí se derivan pruebas radiológicas, intervenciones quirúrgicas, hay una hospitalización, hay una UCI que se monta en función de necesidades. Pertenece al mayor grupo hospitalario que hay privado en España. En Vitoria, como competencia directa, hay otro hospital, por lo tanto, siempre estamos trabajando por una mejora continua y por mejorar la atención al paciente. Los más necesarios, sin duda, son los perfiles de enfermería. Hay muchísima necesidad de enfermería y ahora con la etapa que estamos viviendo con la pandemia, muchísimo más. Y es lo más complejo de encontrar ahora mismo, enfermería. Tenemos muchísimos puestos, vamos, ahí desde administrativos, celadores, técnicos sanitarios, tanto auxiliares de enfermería como técnicos de laboratorio, de rayos, pero el más complejo sin duda es la enfermería. El Grupo Hospitalario Quirón Salud tiene lógicamente una intranet, como la mayor parte de empresas ahora mismo, y todos los candidatos, todas aquellas personas que quieren trabajar con nosotros, lo que hacen es inscribirse en esta página web. Ahí es a donde nosotros recurrimos cuando necesitamos cuando tenemos abierto cualquier proceso de selección. Buscamos candidatos, si no los hay, también recurrimos a poner anuncios en distintas plataformas. Y posteriormente hacemos un cribado de todos esos candidatos en función de las necesidades del momento y se hacen entrevistas de selección personales. Recursos humanos junto con el responsable directo de la persona que vaya a entrar. Estamos en un sector que ya per se tiene mucho más personal formado femenino que masculino. Entonces no hay, en ese aspecto no hay mucho que podamos hacer. Estamos en un 80% por posiblemente de mujeres frente a un 20% de hombres. A igualdad de condiciones en cuanto a formación, en cuanto a experiencia, siempre tratamos en las entrevistas de selección de ir un poquito más allá, de indagar en la experiencia profesional de esa persona. Para ver cómo de orientado está hacia el bienestar del paciente, que es lo que realmente nos importa aquí. Por ejemplo, un candidato que entró un día en la sala acompañado de su pareja, o sea, vino acompañado de la pareja, le llamas para que entre en sala y se levanta la pareja y entra con él, y no solo contenta con eso, pues contestaba ella las preguntas que le hacías. O otra candidata que vino vestida tal cual para irse a la piscina, con chanclas, un short y tal cual, o sea, no venía nada preparada para una entrevista.